Una es basca y extrovertida y la otra sevillana y más reservada. Las actrices Marta Tura y Verónica Sánchez ya han pasado dos vegades por este programa, pero mai juntas. Y ahora, después de haber compartido cartel a la peli Las 13 Rosas, las hemos entrevistado plegadas para posar a prueba el seu enginy y el seu sentido de humor. ¿Heu jugat mai al tabú? No. ¿Heu d'explicar el significat d'una paraula sense fer servir les paraules tabú? Qué difícil. ¿No vale señalar? Dios mío. Tú di muchas cosas. ¿Qui comença? Tú. Mierda. Temps. Por ejemplo, cuando alguien va y no va muy apropiado a un evento o a un sitio, se dice que va a... Que va... hortera. Ahí va. Toma. Joder. Es lo que tenemos todos y, por ejemplo, todos tenemos uno. Y, por ejemplo, puede ser por ejemplo, el beber. Un vicio. ¡Bien! ¡Ole! Es una de estas cosas en las que no puedes vivir, probablemente la que más. No es una de estas cosas en las que, sin las sí, que una no puedes cosa vivir. Que necesitas para vivir es una putada, realmente. Amor, claro. A nosotras nos encantan. Y normalmente están en las películas, en los catálogos de moda. Los chicos. Sí, pero los chicos, ¿cómo? Guapos. Sí. Eso vale. No, sí vale. Ah, guapos, no vale. No, es un sinónimo a eso. Es un pibón. Casi un pedazo de. Son dos palabras. Dos palabras. Casi, casi. Temps. Joder. Tío bueno, tío bueno. Estamos aquí. ¿Estamos aquí? ¿Con? ¿Con quién estamos aquí? Con Silenci. ¡Bien! Pues me ha molado, la verdad, este juego. ¿Nos lo podemos llevar para luego? Para esta noche, para aburrirnos. Fent una ullada als seus currículums, costa de creure que tinguin temps per avorrir-se. La popularitat de Verónica Sánchez es va disparar quan va ocupar la televisiva Casa de los Serrano. Però pel·lícules com Los dos lados de la cama o Camarón van demostrar que el seu talent no era flor d'un dia. Per la seva banda, Marta Tura ha rebut elogis de la crítica per pel·lícules més arriscades com Remake o Azul Oscuro Casi Negro. Recentment, aquestes dues actrius han compartit cartell a Les 13 Roses, la història de 13 noies que es van rebel·lar contra el feixisme. ¡Arriba España! La madre que los pari. El tema era tan duro que poca opció havia a... A dejarse ir. Sí. Luego ya cuando terminaba el rodaje, sí, pero en el rodaje era una cosa así, todo eso, muy respetuoso, muy concentrados. Cuando salíamos era el despiporre. ¿Quién era el ánima de la fiesta cuando acababa de rodar? Marta. A ver, ¿qué dices? A ver qué digo, a ver qué digo. Yo iba a decir cuando dijeron la más jorguista, digo, pues Marta, Bárbara y yo. Sí, es verdad, porque acabamos las tres, es verdad. Después de cenar se iban a la cama y nos quedábamos Bárbara, Lenin... Sí, sí. La Vero y yo ahí... Sí, sí, reque. ¿Y amb tanta xerrera vau descubrir alguna cosa sorprenent? Tenemos un punto de conexión muy macarra. Las dos sí. En el fondo somos unas macarras. Doncs ningú diria. Pero ahí hay una semana, pero luego... Ahí conectamos. Y a las dos nos gustaba mucho Pearl Jam. Si escoltes rock dur, no és estrany que desafinis així. A quién le importa lo que yo haga? A quién le importa lo que yo diga? No desafino tanto, me cago en todo. Hombre, no desafino tanto. No, en realidad, yo no sé cantar, no sé sacar la voz. Además, como me da mucha vergüenza, lo que hago es lanzar muchísimo aire y muy poca voz. Pero no desafino tanto. Te voy a mirar mal. Cantamos de hoy, qué mal. ¿Quién música te podría hacer unas clases? Yo estoy enganchada a Love of Lesbia, pero totalmente enganchada. Yo he de admitirlo y ahora yo presiento que has vencido. No son muy conocidos allí, pero. Yo no conocía a mí. Pero yo los conocí, vamos, y voy enganchando a todos mis amigos ahí. Soy una vasca y una sevillana. ¿Qué podría acabar l'acudit? Una vasca, una sevillana ahí. Y un catalán. Alex Vendermur. Vendermur o Brendermur. Y es que nunca me sale ese apellido. Cuando era pequeño, mi hermano y Víctor me hicieron comer mierda. Mierda de perro.
Creo que ya no me sorprenderá nada de lo que me puedas decir. Mierda de López, para ser más exactos. I si poguéssiu reunir totes les dones que admireu, qui hi hauria a la llista? Des de Madre Teresa de Calcuta hasta Meryl Streep, Lauren Bacall, Catherine Hepburn... Las Bangles, ¿te acuerdas de las sí. Bangles? ¿Cómo era el título de esa canción? Bitches and Egyptians, tantitaritati... Walk like an Egyptian. Recomaneu-vos un llibre. Pues yo es que soy un desastre para los nombres, lo repito. Un chico muy jovencito que además creo que es de mi tierra, creo que es vasco, que escribió Un tranvía en SP. A mí me encanta Melino Tom. Metafísica de los tubos, por ejemplo, o Estupor y temblores, es una francesa. Así, sí, muy, muy joven, suele escribir un libro por año y es así, tiene 30 y pocos, es una, te va a encantar. No ho faríeu malament presentant un programa de llibres. Venga, ahora que estamos las dos en paro, vamos a hacer un programa. ¿Y un concurso? ¿De qué podríeu guanyar? Nadar, yo nado muy bien. Yo voy a ganar un concurso de salmorejos, que toma, me sale súper rico. Sí, oye, ay, pues yo quiero que me invites a comer un salmorejo, que me encanta. Abans que marxeu a sopar, necessitem una imatge de silenci. El fondo del mar, el universo. Es verdad, lo iba a decir. Una foto d'una multitud immensa en un concert. Paradoxalment, això em fa pensar en el silenci, perquè així com l'edició de colors crea el blanc o el negre, l'edició dels sons i sorolls crea el silenci. Darrere aquest home tímid, polit i amb aspecte de no haver trencat mai cap plat, s'amaga la persona que ha capgirat la moda masculina dels últims anys. Però en aquesta entrevista, Hedi Slimane, actualment retirat de les passarel·les, parla poc de moda i molt de la seva...